¡Oli! Bueno, estoy aquí con mi hermana y acabamos de grabar un trozo del vlog, pero no había puesto el micrófono. I'm clever. Clever. Okay. Porque como dice el título, vamos a grabar el tag del hermano. Mi mejor momento que recuerdo yo es cuando tenía 5 o 6 años y mi hermano, yo no sé si eran 5 o 6, no me acuerdo. Un poquito más. 7. Sí. Como siempre. 7. Quédate en los 7. 7. Pues mi hermana, pues se aburría en mi casa, estábamos ahí las tardes, pasábamos las tardes y me usaba como muñequita. Y yo era su muñeca y me vestía y me pintaba y me hacía cantar y me hacía bailar. Y yo me acuerdo de todo esto porque está grabado, pero me acuerdo de en sí esos momentos. ¿Cuál es el tuyo? Yo me acuerdo de dos momentos. Antes me acordaba solo de un momento, pero voy progresando poco a poco. Recapitulito y fue una vez que no... Mira, voy a empezar al principio. Yo tenía a mi hermana pequeña, que en ese momento tendría... un año, dos años, yo qué sé, era en plano... Amanda, te queremos. Mi hermana pequeña. Encima de la, del sillón, pero no sentada normal, sino en plan detrás del sillón, puesta encima, ¿sabes? Entonces yo la tenía cogida y yo estaba de pie. Y yo estaba en plan... Y me acuerdo que creo que se me cayó. No sé si fue exactamente así, pero creo que se me cayó. No le pasó nada, un poco tonta es, pero no es de eso. No. No se cayó. Se cayó. Entonces, claro, esta que estaba con nosotras vino ahí a hablar conmigo, ahí a regañarme, de escuchar a la niña llorar y tal. Y yo me acuerdo que vino a darme un guantazo así en la cara y yo no sé cómo, ni, o sea, mis reflejos así que tengo yo, pues hice así y no me dio. Pero lo gracioso es que luego lo intentó con la otra mano, así en plan, y le esquivé tres seguidas. Sí, sí. Yo no me acuerdo de ninguna. Yo tampoco. O sea, no somos de peleanos en sí, nuestros hermanos, así como hay gente que no se puede ver con su hermano. Sí, y nosotros ni se habla ni nada, pero... Nunca nos hemos peleado fuerte, ni peleas tontas, yo qué sé. Yo me acuerdo de una, pero muy rara y muy de niñas pequeñas. Que yo era más mayor que ella y estábamos en una piscina de la casa que teníamos de plástico. Y ella era muy pesada y yo me quería quedar sola en la piscina y no sabía cómo echarla. Y le daba mucho miedo porque en nuestro pueblo tenemos había cabras y le daba mucho miedo a las cabras. Entonces yo hacía el ruido de las cabras muy fuerte y lo hacía ¿No te acuerdas de eso? Entonces yo le decía, Sandra, vete, que van a venir las cabras, y empezaba a hacer el ruido. Y bueno, la cuestión que ese día se enfadó mucho conmigo porque sabía que era mentira, pero le daba miedo. No, esto no es una pelea, pero yo sí que me acuerdo que mi hermana, cuando yo tenía esa edad más o menos, 5, yo qué sé, no, ya 8 o 9 años, ya tendría. He tenido 7 años durante 4 años, más o menos. 7. Hasta que un día de repente tuve 13 y fue en plan, ¡oh! Bueno, pues cuando tenía 7 años o así, eran 9 o 10 ya, porque era con el ordenador y tal. Yo me acuerdo que mi madre trabajaba y tal, entonces yo me quedaba con ella y nos cuidaba ella, a mí y a mi hermana pequeña. Entonces, bastantes de esos días, me obligaba a encerrarme en el cuarto. Porque venían sus amigos. Sí, y uno de sus, si no me encerraba en el cuarto, me ponía la excusa, o bueno, me ponía, no me sale la palabra ahora, que no me dejaba jugar a los Sims, y a mí me encantaba jugar a los Sims, y como el ordenador era suyo... Manipulación. Sí, me manipulaba, en plan, si no te encierras en el cuarto toda la noche, no sé qué, ¿sabes? Y todo para que vinieran sus amigos. Mamá, que estarás viendo este vídeo. Es que no tenía vida social. Parecía una madre con niña. Ella venía conmigo a todo el lado. Vale. Pues mi ratito de encerrarla no va a ser menos. Pues
tenemos dos viajes planeados, ¿no? Sí, pensados. Tenemos pensados el... Vamos, hemos pensado vamos a dejar el mundo. Vamos a contratarlos aquí. Vale, vale. Nos queremos ir a la India, para empezar. Con la mochila. Sí, de mochileros. Ese es mi viaje. A recorrer la India. Mm. Y hemos querido también y queremos irnos a Australia. Mm. Pero este a lo mejor ya no volvemos. Bueno, ya pondré algunas fotos de nosotras de pequeñas, para que nos veáis. No sé. Los daños, el daño que hacen los años. Sí. Bueno, a mí, a ella no. Sí. A ella al revés. Yo he ido para mejor, para mejor. Para peor, no, para mejor. Yo he ido para peor. Bueno, todavía te queda. Yo puedo... Pues yo puedo hablar francés y tú no. Yo puedo hacer esto. Y yo. Y ella no. Mira. Casi que no. Mi hermana puede hablar francés y yo no. Nada. Ella puede hacer esto. Bah, oui. Yo puedo hablar francés. Y yo no. Y él no. Fue una vez que no. Mira, voy a empezar al principio. Yo tenía a mi hermana pequeña, que en ese momento tendría un año, dos años, yo que sé. Era en plano. Amanda, te queremos. Mi hermana pequeña. Encima de del sillón, pero no sentada normal, sino en plan detrás del sillón, puesta encima, ¿sabes? Entonces yo la tenía cogida y yo estaba de pie, y yo estaba en plan... Y me acuerdo que creo que se me cayó. No sé si fue exactamente así, pero creo que se me cayó. No le pasó nada, un poco tonta es, pero no es de eso. No se cayó. Se cayó. Entonces, claro, esta que estaba con nosotras vino ahí a hablar conmigo, ahí ahora regañarme, de escuchar a la niña llorar y tal. Y yo me acuerdo que vino a darme un guantazo, así en la cara, y yo no sé cómo, mis reflejos así que tengo yo, pues hice así y no me dio, pero lo gracioso es que luego lo intentó con la otra mano, así en plan, y le esquivé tres seguidas. Sí, sí. Esto como cuando le vas a pegar al balón y no le pegas, con esa misma intención. Pues igual. Y después de escribir las tres seguidas, pues nos empezamos a descojonar, en plan, Dios, esto no ha sido normal. ¡Cabrona! Y fue en plan, ¡pua! Y nos empezamos a descojonar. Me libré de tres hostias, pero he ahí mis reflejos guays, sí, que sí tengo. Sí. Pues ahora no hacemos gran cosa, la verdad. Pues sí, a veces me voy a bailar con ella y sus niñas. Sí, eso sí. A veces hacemos magdalenas, a veces hacemos bizcochos. De comer, todo lo que sea comer. Sí, también no es que hagamos algo rutinario, pero hacemos cosas juntas. Físicamente me gustan tus ojos. You're beautiful. Mírala. No se va a ver, no se va a ver. Sí, mírala. ¡Mírala! Me gusta que pasa de todo, tío. De manera que es verdad. Que la suda. Sí, la suda, tío. Yo la he visto a veces y digo, madre mía, si es que no tiene ningún problema con nada lo que le presenten. Sea la situación que ella esté, está tranquila. A mí lo que no es que me gustaría tener, en verdad lo tengo, pero ha sido muy inculcado por ella, es el ser tan abierta con el mundo y extrovertida y amigable y sociable y que no tiene vergüenza de nada. Uh-huh. Pues no tiene vergüenza de nada. Y yo tengo, pero menos. Uh-huh. O sea, más que ella. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Eh? A ver, yo sabemos uno, pero que esto se lo decíamos. Yo no sé si te acuerdas, que es en plan coñita de meternos con ella, pero es en plan con mis hermanos. A ver qué vas a decirte. Pero yo no es que me recuerde en especial a eso. A decir eso. A ver, antes decíamos que se parecía al monstruo Boo de Son Goku. ¿Eso vas a decir? Pero fue un día que iba toda vestida de rosa y fue en plan... Joder, alguno te tiene que venir a la mente. Déjame verte. Relación ahora con un personaje famoso, como esta persona con la Demi Lovato, pues me gusta, la veo con la Demi Lovato. Pero porque me dice que la relacione con un personaje famoso. Pero no tuyo no. Si me dices que la relación con un animal. Dilo. Pues la relaciono con una marranilla. No por nada, pero es muy marranilla. Soy un poco cerda, ¿eh? Vale, último, imita a tu hermano.
Imita a tu hermano. No, no se hace así, se hace. Nunca le he preguntado ni sé por qué hace eso, pero lo hace un montón. Adiós. Venga, despide el vlog como lo despido yo. Siempre esto es una trampa, ¿eh? Porque luego hay gente que... Es verdad que se nos olvida, ¿eh? ¿Eh? Venga. Pues un beso de los míos. A nos vemos con la tuya.